Buenos días, bienvenidos al vlog de París. Esta mañana he cogido un avión. Yo sola me siento súper orgullosa de venir a ver. Muy orgullosa de ella. A esta persona. Vamos ahora mismo en Amiens, pero vamos a ir el fin de a París. Vamos a ir este fin de a París. Y no sé qué más vamos a hacer, pero bueno, vais a ir viéndolo por el blog. Que bueno, no sé si estáis viendo, pero estamos aquí. Hemos venido a sentarnos al jardín de Tulerías o algo así. Vamos a ir al museo de ahí. Le Rangerie. Vamos a ir a ese museo primero, porque es el único que hemos encontrado que tiene entradas. Hemos desayunado. Bueno, es que esta mañana está siendo un poco desastre. Hemos perdido el bus. Hemos perdido el bus hacia París. He tenido que coger el siguiente. Bueno, luego en el metro de aquí se nos ha parado el tren. No sabemos qué ha pasado. ¡Uy! Bueno, Carolina y las palomas. Qué random. Nos ha parado el metro, o sea que ha arrancado, ha pasado un buen rato. Y eso, hemos conseguido desayunar en una crepería de calle. Estaba bastante buena. Y ahora estamos esperando para entrar al museo. Ay, qué bonito, que ha salido el sol. Así que, pues eso, ahora os enseño. Me ha impresionado. Hemos salido del museo de Monet. Ha sido impresionante. Y no sabéis la calma que hay dentro. Ha sido increíble. O sea, me ha encantado. Y Lucía se ha vuelto fan de Monet. ¿A que sí? ¡Ah! Es que es impresionante. En plan, llevaba tanto tiempo queriendo venir a este museo y verlo en persona. Es que es muy bonito. En plan, si vais a venir a París, sí o sí tenéis que venir a verlo, porque encima no es que sea un museo súper largo y súper con mil cosas. Es gratis, si eres menor. Bueno, es verdad. Y si eres estudiante, es gratis. Así que por favor, si venís a París, tenéis que venir a este museo. Ahora nos vamos a la librería de Shakespeare and Company, que espero que no haya mucha gente, porque por lo que he visto siempre está petada. ¿Qué libro te vas a comprar? No lo sé. Lo que vea. Ah, sí, el principito. Pues a ver si lo tienen. Bueno, vale. Pero eso, vamos a cruzar por el jardín de Tuileries. De jardín de Tuileries. De la Tuileries. Bueno, vamos a cruzar por aquí. Jardín, y luego ya. Y luego ya. En el lago de Nebrade. Así que eso. Es literalmente el barco de la Ladybug.
hace literalmente una hora y son las 5:30, hemos comido a las 4:30 y hemos salido de comer y hemos encontrado esta plaza que no sé ni cómo se llama, pero es preciosa y están aquí todas las tiendas de lujo y estamos buscando ahora la tienda de Tiffany's porque vi que tenían un charm. Lucía. ¿Cómo? Vendum. Vi que había un charm con la Torre Eiffel, así que quiero ir a verlo, que es bonito. Pero eso, o sea, me encanta ver ya todo con las luces de Navidad y los arbolitos. ¡Qué bonito! A Tiffany's y no tenían el charm que yo quería, pero hemos venido a la primera tienda que se abrió de Chanel, que está en el 31 de la Rue de Chambon. Súper mítica aquí en París y eso, hemos pasado por la puerta porque me encanta que me corrijas como si tuviera alguna idea, no tengo ni puta bueno, idea. Bueno, pero tiene más idea que yo. Me ha destruido los sueños, las esperanzas con Tiffany. Pero pero me anima el hecho de que estén las decoraciones navideñas. Ay, espera, la señal no la quiero sacar. Mirad qué fantasía. ¡Oh! No había visto eso. A dar una vuelta. Ah, sí, sigue, sí, claro, digo, parece lo del bolso de Chanel. Vamos a dar una vuelta hasta que sea la hora de irnos al bus otra vez. Que viene a ser menos. Sí, básicamente. Eso de ahí es la Torre Eiffel. Acabamos de llegar a la Resi y os voy a enseñar lo que me he comprado en Shakespeare & Company. Porque al parecer no te dejaban hacer vídeos ni fotos dentro y no se podía enseñar la librería dentro. Pero impresionante. ¿Sabéis las ganas que tenía de ver la librería? Pero bueno, os enseño el libro que me he comprado y la bolsa que me he comprado, que tienen ahora una edición especial. Os la enseño. Enseñaros lo que he comprado. Y bueno, como el vlog va a salir después de llegar a casa, os voy a enseñar también lo que he comprado para mi familia. Antes de enseñaros el libro, os enseño lo que he cogido. Mi hermano me pidió que le cogiese esta Torre Eiffel, que cuando fuimos de pequeños nos cogimos esto, pero le he cogido esto. Pues he cogido esta postal, que es preciosa, la Torre Eiffel, súper bonita. Y después esta postal del Principito, es preciosa. ¡Qué bonito! La librería. Me he cogido la bolsa, que es esta, que pone Shakespeare & Company. La bolsa, que es azul marina, preciosa. Y después, el libro que me he cogido es París era una fiesta, de Ernest Hemingway, pero en francés. Paris est une fête. Bueno, este es el libro que me he cogido, que encima es de una edición que tenía muchísimas ganas de comprarme un libro en francés de esta editorial. Encima, obviamente, ay, mirad qué bonito, me han puesto el sello de Shakespeare & Company. Por cierto, os enseño el outfit porque no os lo he enseñado. Bueno, aquí os he enseñado toda la habitación de Lucía. Perdón. Es el outfit que he llevado con la chaqueta. Pero bueno, es este chaleco, el jersey de cuello alto, el collar de Tiffany's, este cinturón que me cogí para el viaje, pantalones de vestir negros. Ese ha sido mi outfit
de hoy. Ahora a esperar a que llegue la cena, que hemos pedido pizza. Y pues eso, madre mía, la que me acabo de liar. Perdón, mamá, que sé que estás viendo este vídeo. Buenos días, acabamos de salir del palacio, no sé dónde está, del palacio de Versalles. Y estoy grabando con el móvil porque está lloviendo y no quiero mojar la cámara, así que voy a grabar esto con el móvil. Pero bueno, ya habréis visto los clips del palacio y es literalmente precioso. Hemos visto la habitación de María Antonieta. De verdad, ¿no sabéis las ganas que tenía yo de ver el palacio de Versalles? Pero sobre todo más la pared azul. De verdad, sobre todo el palacio de María Antonieta ha sido impresionante. Palacio dicho, la habitación, que el frío me está congelando el cerebro. Ahora nos vamos a comer al centro de París y luego nos vamos al museo de Yves Saint Laurent, que hemos cogido entradas porque si no, no íbamos a poder entrar. Y a comer macarons, que yo no me voy de aquí sin probar los macarons de la Duré, o la Durí, o como se llame. Voy a cortar porque es que se está mojando el móvil. Thank you.
Yves Saint Laurent. Y ahora vamos corriendo a la Dure. Literalmente. Literalmente, o sea, hoy estamos corriendo de un lado para otro porque se nos están juntando todo. Y vamos a la Dure porque yo de aquí no me voy sin probar los macarons. Hemos visto, bueno, yo he terminado de ver. He visto. Porque no, me ha quitado los cascos y yo he dicho, no, oh, vale. Y hemos visto el final de la carrera, bueno, he visto el final de la carrera de la Fórmula 1, que hoy era la última carrera de la temporada. So, ahora vamos corriendo a la Dure a comprar los macarons. Leclerc ha quedado segundo. Para eso estamos felices. Vamos corriendo al bus porque hoy lo cogemos más pronto, porque no había más tarde. Y se nos va la hora y vamos a perder el bus y no hay más buses. Vamos de camino a comprar los macarons. Los macarons que nos cogimos ayer porque íbamos con prisa y no me dio tiempo a enseñároslo. Cogí esta cajita de 6 en color rosa. Mirad la cajita, qué bonita. Luego me cogí estos macarons que, si no recuerdo mal, estos dos son de pistacho. Este es el de María Antonieta, de frambuesa, de crema de cacahuete rosa. Voy a probar, yo creo, una hora. Y no sé si reservar otros para cuando llegue a España, que los prueben mis padres, pero es que se van a quedar rancios y va a ser un desperdicio, va a ser un desperdicio de dinero. Pero mirad también la bolsita, que todo esto me lo voy a llevar en el avión, o sea que voy a tener que hacer un Tetris para, no verás tú la cara, para meter todo lo que he comprado, porque bueno, uy, cuando llegue a casa os enseño todo lo que he comprado. Vamos a probar los macarons. Bueno, yo voy a probar uno. Enseña tus macarons, que los tuyos no los he enseñado. Los míos son verdes. Tiene la cajita verde, yo tengo la cajita rosa. Se va a caer. ¡A ser youtuber! ¡Ella! Voy a pulsar la pantalla. ¡Ah! ¡Muy bien! ¿Tú cuál vas a probar? Yo voy a probar el de pistacha. Y el de limón. Es que el de limón es muy bonito. Y el coris es más bonito que el yo. Jaja. Nuestros... ¡Qué bonitos! Pero porque el tuyo, el blanco, le da el toque. Los míos son todos muy colorinchis. Una, dos y tres. Este sí sabe a pistacho. Sabe a caramelo, pero en plan... salted, en plan como el salado. ¿Sabes el de...? Salted caramel. Está rico. Pistacho también. ¿Cuánto le das? Probablemente más. Ya que ya sé que va a ser mi favorito. Le voy a poner el 10, porque... sé que va a ser mi favorito. Está alto, porque me gusta mucho el de caramelo. ¿Cuánto cuesta cada macarón? Creo que 2 y pico. Lo mejor es 2 euros y pico. 2, 4, 6, 8, 10, 12, no más. ¿20 entre 6? 2,75 o algo así. 3 euros mejor invertidos en mi vida. Hemos visto ahora mismo que pone que tenemos que comérnoslo antes de 4 días. Así que vamos a probar otro. Cómete uno rosa y tienes 27. Tengo 2. Si pegan. Queda feo. No queda feo. Queda feo. No. El mío queda mucho más mal. ¡Ja! Mira, ponlo, ya verás comiendo. Ya, es comiendo por la estética. Bueno, esa es tu opinión. Frambuesa. Queda más bonito si te comes primero ese. ¿Sí? Sí. Voy a probar el de frambuesa. El de limón. ¿Qué dice limón en francés? A ver si te lo has aprendido. ¿Limón? No, tía. Ah, citrón. Citrón. Hostia, pues sí que es limón. Este no me conquista. Vale, sí. A mí sí que me gusta el limón de la frambuesa. Como el limón, sabe mogollón a frambuesa. Ese está muy rico. La frambuesa me gusta más que el de caramelo. Yo a este le doy un 6. Vamos a tomar limón caramelo. Voy a hacer un ranking porque vale, me sé que hasta todos. Vamos a hacer un ranking. Como ya también he probado, os puntuado vale, también con el de frambuesa. Limón, frambuesa, pistacho, caramelo. Limón, frambuesa. Limón, frambuesa, caramelo. Ya. No, otro 2 mañana y otro 2 pasado. Otro día más. Lucía, probando los macarons. Hoy vamos a probar otros 2 porque caducan mañana. Qué bonito, qué lástima me da. O sea, que vas a ver ya, esto. Ya, claro. De nuevo una rosa. Un, dos, tres. Sabe a rosa. En plan, sabe como si te estuvieses comiendo la planta. Como huele. En plan, el gel de rosa.
O el gel de manos de Emprime. Literalmente. Pero está como... Es que está muy bien el sabor. Igual que el de limón. ¿Verdad que sí? Porque yo siento ahora mismo que me estoy comiendo una flor. En plan, me la estoy metiendo por la boca. Sabe igual que lo huelo. Está rico, pero no es mi favorito. Lo compraría solo por el color. Literalmente por lo que lo he hecho. Yo se lo le pongo el último. Pues yo, pistacho, limón... Y frambuesa y este. Pero tengo el de crema de cacahuete. Y el pistacho. Este puede que supera el de pistacho. 1, 2, 3. A ver, pistacho. Yo creo que ya lo voy a probar. Pero. Me encanta. Cuidado que se hace miedo. Ay, me encanta la crema de cacahuete. Sabe mucho, en plan, sabe cacahuete. Me encanta. Está rico, pero tiene. Un aftertaste raro. ¿El pistacho? Ay, me encanta. Pistacho y crema de cacahuete van a la par. Luego limón, luego frambuesa y luego rosa. Limón, pistacho, frambuesa, caramelo, rosa. El último es la crema de cacahuete. O sea, no, crema de cacahuete y rosa. ¡Ah! ¿El penúltimo? Me gusta más el de frambuesa que el de crema de cacahuete. Lo siento, pero no. Ya terminamos el ranking. Ya tengo... La bolsa preparada, pero antes de irme, madre mía, antes de irme, vamos a probar. He acabado con Carolina. Vamos a probar los macarons que nos quedan. A mí me queda María Antonieta y pistacho, pero como este ya lo probé, pues me queda por probar el de María Antonieta. Que tiene cosas pegadas, no me está dando nada de confianza. Este. Me sabe algo raro. Es que me recuerda a algo, pero no sé qué. Sabe un poco como a limón. Algo así de limón, pero no es limón limón. En plan, sabe a algo que lleva limón. Ay, ay, ay. Merci. Almendra. Tan, 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 tan. Me ha quitado súper rico. Este está muy rico. Está muy rico. Me encanta las almendras. Pero también me recuerda algo. A los estos de Navidad. ¿Cómo se llaman? Las pastas estas de Navidad que tienen almendras. Eso no me puede recordar porque no lo probó. La rabia no es que no me acuerde a qué me recuerda. Recuerda algo. Este está muy rico. Está en el top 3. Este es mi primero, definitivamente. ¿El primero? Este es el mejor. Yo creo que ya. ¿Cuál es? ¿Cuál fue mi primero de ayer? No, o sea, de antes de ayer. No me acuerdo. Ah, no. De ayer. ¡Qué estúpida! Es que ayer se nos olvidó. Tenemos ya nuestro top. No, sí, almendra, caramelo. Almendra, sí, mira. Almendra. Caramelo. Almendra es el que mejor estaba, 100%. Y el último, además. Limón. Pistacho. Que la niña está presionada. A mí me gusta, pero. Es que a mí yo todo lo que sea pistacho. El primero me no encanta. Es. ¿Cuál estaba? Frambuesa. Ah, frambuesa. El medio son un poco mejunje. Cacahuete me ha gustado menos. Luego cacahuete. Ostras. La mantequilla de cacahuete. María Antonieta. María Antonieta. O la rosa. La rosa la tenemos las dos al final porque es que parecía que te comías una rosa. Y ahora mi top, pistacho, que tengo una obsesión de pistacho, la crema de cacahuete, porque también tengo obsesión con la crema de cacahuete. No está muy, en plan, también está muy conseguido, pero a mí es como muy encanta. Crema de cacahuete. Es como coger una cuchara de crema de cacahuete. A mí me encanta. Para un macarón no me encanta. Es que yo me como la crema de cacahuete. Ya lo sé, pero entonces, en plan... No quiero que parezca eso. Después el de almendra que hemos probado ahora. Limón, que estaba muy rico. Y luego, los que menos me han gustado han sido frambuesa, el de María Antonieta y el de rosa. Así que este es nuestro top. Por si os sirve de inspiración. De almendra. Si vais a la almendra a compraros macarons si no sabéis cuál cogeros, pues eso, ya sabéis nuestro top 8. Y bueno, como veis, ya estoy en casa con esta voz y anoche me encontraba súper mal. Llegué ayer por la tarde-noche y me encontraba súper mal. Me he despertado también un poco mal, pero ya me encuentro bastante mejor. Pero bueno, ya estoy en casa. Perdón por mi voz. Pero os voy a enseñar así brevemente como un mini haul de las cosas que me he comprado. Vamos por la bolsa. Que me cogí esta de Shakespeare and Company, bonita, y me compré este libro, que es París era una fiesta. El libro me lo leí en febrero y sabía que si iba a París tenía que comprarme este libro porque es
el libro por el que descubrí Shakespeare and Company, un capítulo que se llama literalmente Shakespeare and Company, es la librería en la que Hemingway frecuentaba y es donde cogía libros cuando vivía en París, en sus años en París. Después, la Vogue de Francia, obviamente, no podía irme sin esa Vogue, que de hecho la busqué para ver cuál era la portada y a ver si me convencía. Y cuando vi que era esta, dije, sí, es la de noviembre. Después, en Versalles, me cogí esta libreta, que ya os enseñaré por Instagram y por TikTok lo que voy a hacer con esta libreta, porque se me ha ocurrido una cosa súper chula. Pero eso, pone Chateau de Versailles y eso, es súper bonita. Pues obviamente me he traído la caja, aunque ya no tiene ningún macarón, pero obviamente me la tengo que poner y va a ser la decoración, va a ser parte de la decoración de mi habitación de Navidad. También os lo enseñaré. Y también me he traído la bolsa, obviamente. Y por último os enseño, aquí tengo las postales, tengo todos como los recuerdos, cualquier papelito que me diesen en los museos, tickets y todo eso los he guardado en esta bolsita que venía con la postal que compré en el museo de Yves Saint Laurent. Ahora os enseño todas las postales que me compré, un montón, porque no podía comprar más cosas porque si no, no me entraban, así que decidí coger sobre todo postales. Esta es del museo de Picardie, es de París, también es de París con el Principito. Esta es la del museo de Yves Saint Laurent. Esta es de Amiens, y Amiens también, que yo hice una foto exactamente igual, solo que con el tiempo nublado, que quedaba más bonito. Y esto y estas, que estas dos son para mis amigas, son de la Casa Museo de Julio Verne, que pues es como lo más típico de Amiens, y he cogido el póster de Julio Verne que me encantó. También cogí esta, que no tiene mucho que ver, pero me pareció bonita. Pues me cogí estos dos marcapáginas. Este es del Museo de Yves. Después este, que es del Museo de Picardie, que me gustó por el pavo real. Me encantan los pavos reales. Y pues eso es todo lo que cogí. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado y hayáis podido sentir que habéis vivido esta experiencia conmigo. Y pues perdón por esta voz, pero espero volver pronto y que mi voz vuelva pronto.